este lugar de oración, Padre, para llevar a cabo así su mensaje, Padre Santo, hoy en día por medio de este sistema, Padre, de Facebook. Padre Santo, pidiéndole que usted, Señor, sea con todo oidor, Padre, que ha estado dispuesto, que está dispuesto a escuchar su mensaje, Padre. Y que este mensaje, Padre, Señor, que sea de beneficio, Padre, a cada uno de ellos y a los visitantes, Padre, que, Señor, les haga mella sus corazones, Padre, para que puedan, Señor, algún día venir, Señor, a aceptar a tu Hijo, Padre, como el Salvador. Padre Santo, pidiéndole en esta mañana que, de igual manera, Señor, usted sea con todas las congregaciones de Cristo, la Iglesia de Cristo, que, Señor, se reúnen para adorar su santo y bendito nombre, Padre, en las casas, Señor. Señor, que usted sea con cada uno de ellos, Padre. Bendice, Padre Santo, a nuestro hermano en esta mañana, que nos va, Padre Santo, a traer este himno, Señor, tu signo, Señor, que usted sea con él y que llegue como lo grato en su presencia, Padre. Señor, esperamos por nuestro hermano que nos va a traer el mensaje, Señor, que usted le recuerde lo que él ha estudiado, Padre, y déle palabras fáciles, y como siempre, Señor, a nosotros, quite toda cosa en nuestra mente, Padre, que nos pueda perturbar a ellos y así poder salir edificados en esta mañana. Padre Santo, que en unos momentos más vamos a participar, Padre Santo, de la cena del Señor, la cual Él instituyó, Padre. Que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos que van a ser partícipe de ello, Padre. Por esto se lo pido en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas. Amén. Amén. Vamos a entonar los himnos, hermanos, esta mañana. Vamos a entonar el 105, himno 105. Oh Cristo mío. Si lo tiene, vamos a empezar. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti y consuelo. Cuando en la noche
vamos a, el próximo himno, vamos a donar el himno número 30, hermanos. Así, preparar nuestra mente, nuestro corazón, para poder participar de la mesa del Señor en esta mañana. El número 30. Cambio, ya está. Ok, vamos a empezar. Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Así pues, toda la vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, que moras y reinas los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, arrepentidos por nuestras faltas, te pedimos perdón. Así, Eterno Dios, te rogamos que bendigas este pan sin levadura que vamos a comer en memoria del Señor Jesucristo, y así recordar su muerte, que por nuestra causa fue crucificado para perdonar nuestros pecados. Bendice a los que participen en ello. Todo esto te rogamos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Oremos por el bien. De la misma manera, Eterno Dios, santificado sea tu nombre, te rogamos que bendigas este jugo de la vid que vamos a tomar en memoria de nuestro Señor Jesucristo, y así recordar su muerte, que por muchos su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Bendice a los que participen en ella. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primero los Corintios, hermanos, capítulo 16, versículo 1 y 2, encontramos el mandamiento del Señor sobre la ofrenda. Primero Corintios 16, 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia,
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos. Eterno Dios, que moras y reinas los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que derraman sobre nosotros. Así Dios, Padre Santo, te rogamos que bendigas esta ofrenda que va a ser levantada, bendice el dador alegre que ofrenda el corazón, te rogamos por los que participen en ella, también te rogamos por los que administren, que la administren bajo su santa y divina voluntad. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y le damos el tiempo a nuestro hermano Ildefonso para que nos predique la Santa Palabra. Nuevamente queremos dar gracias a cada uno de ustedes quienes se encuentran aquí con nosotros en esta mañana. Bienvenidos sean todos ustedes. A ustedes quienes nos están escuchando por medio de Facebook Live, nuevamente queremos dar gracias a cada uno de ustedes por haber sintonizado a este culto de adoración que la Iglesia de Cristo aquí en Edinburgh ofrece a cada uno de ustedes. Antes de empezar, quisiera hablar de algunas cosas. En primer lugar, quiero mencionar que si acaso usted no está escuchando por medio de Facebook y necesita las oraciones concerniente a alguna cosa pendiente o necesidad espiritual que usted pueda tener en su propia vida, nosotros estamos aquí para ayudar con esto. Yo sé bien que los hermanos siempre estamos listos, preparados para orar uno por los otros. Sin embargo, si acaso no sabemos, no podemos orar por la necesidad espiritual que usted pueda tener. Así que infórmese con alguno de nuestros ancianos y ellos habrán de distribuir esta noticia al resto de la membresía para que así podamos orar por ustedes. En segundo lugar, yo sé bien que en estos momentos que estamos escuchando el programa por Facebook Live, quizás en ocasiones pueda haber familias que aún sus hijos e hijas aún todavía no han obedecido el Evangelio, o posiblemente esposo o esposa que aún todavía no ha obedecido el Evangelio. Y si en el momento de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra viene a compungir el corazón de aquellos quienes están escuchando y hacen la pregunta, ¿qué haremos? Estoy seguro que al llamar a uno de los ancianos o aquel edificio, preparativos se habrán de hacer para poder cumplir con el deseo que tenga la persona de querer ser vestido de Cristo Jesús. No hay ningún problema con esto. Actualmente estamos llevando a cabo los servicios de esta manera, porque esto del COVID se ha desarrollado bastante aquí en el condado de Hidalgo, y queremos mantener nuestras oraciones por aquellos que ya he mencionado, que tienen parientes o que ellos mismos están pasando por esto, que están en cuarentena. Algunos están saliendo de la cuarentena, otros están entrando en la cuarentena, pero queremos anunciarles que por favor
Sigamos orando uno por los otros para que así se pueda bajar todo esto y los ancianos nuevamente puedan hacer una decisión si podemos al volvernos a reunirnos aquí en el edificio. Así que estén orando por estas personas quienes están en esta situación. Como he dicho anteriormente, a consecuencia del huracán Hanna, la semana pasada no tuvimos servicios, así que no pudimos ver el último tema concerniente a las afirmaciones audacias de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a tratar hoy en esta ocasión. La última afirmación, no que sea la última de todo lo que habla el libro, sino que la última que vamos a estar viendo por estos momentos. La afirmación audacia de nuestro Señor Jesucristo. Y la encontramos en Juan capítulo 11, versículo 25. Y note lo que Jesucristo nos enseña ahí en ese texto. Juan capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor bendiga su palabra. Once again, we would like to extend a hearty welcome to all of you that are seeing us through Facebook. We are so happy that you have been able to join us through these means. We know that there are reasons on why we are doing this at this particular time. And before I do get into my subject matter this morning, I would like to extend the following. Number one, we do have certain members that have had COVID and are now recuperating concerning this. Others have been mentioning that for us to be able to pray for their family relatives, members, because they are in quarantine or just getting out of quarantine, whatever the case may be, we still need to be mindful of those situations and we still need to be praying one for the other. And hopefully all of this can come to a short end and the elders once again can make a decision on what steps need to be taken from that point on. Also, we're aware that because of this, we do not have you face to face here in the building. However, spiritual needs do continue to go on in our lives. And if that is the case with some of us, be sure and call the building or call one of the elders and let us know. That way we can post your spiritual need and we can pray one for another as we have been doing up to this point. And third, during these Bible classes that we're having, it might be that you might have a son or a daughter that has not yet been baptized, or maybe the husband or the wife, and yet it comes to a point that after hearing the word of God, that they would like to be clothed with Christ Jesus. If you would call one of the elders of the congregation, the necessary steps will be taken in order to provide this to your loved one, to the one that is dear to you, your husband or wife, sons or daughters, and we will be glad to help you in this manner. We have already mentioned that because of the Hurricane Hanna that we postponed our services last week. So we're going to be looking at the last affirmation that we were going to see at that particular time today. And it's found in the book of John chapter 11 and verse 25. And notice what the word of God says. John chapter 11 and verse 25. There Jesus Christ said unto her, I am the resurrection, the life. He that believeth in me, though he were dead, shall live again. May God bless his holy word. Let us pray. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta mañana porque usted, eterno Dios, nos provee la oportunidad para poder predicar y enseñar tu bendita palabra. Al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que estés con este servidor suyo para que me des palabras en cómo expresar bien los pensamientos, eterno Dios, que usted me ha puesto en mi mente al meditar sobre este versículo.
y que así, Padre Santo, no quede ninguna duda en la mente de aquellos que están escuchando, sino que ellos puedan comprender completamente, eterno Dios, y así, Padre Santo, ponerlo en práctica en su propia vida. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us at this time to be able to study thy word, Father. And in doing so, I ask that you will be with thy servant, that you will give me a recollection of the things that I have meditated upon, Father, and that no confusion, no doubt will be set in our minds, but a complete understanding. And in doing so, Father, that we may be able to teach these things to someone else. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Amen. En Juan capítulo 11, versículo 25, miramos nosotros entonces que Jesucristo le dice esto a las hermanas de Lázaro. Y miramos nosotros que al decir Jesucristo esto, yo por lo menos miro dos cosas que este versículo nos viene a afirmar. Número uno, nos viene a inferir por medio de lo que Jesucristo nos dice en estos versículos. Número uno, miramos que Jesucristo nos está enseñando concerniente a la promesa de la resurrección. Y la razón en por qué digo esto es porque actualmente se encuentran personas que no creen en la resurrección. Existe enseñanza de que cuando uno muere, ahí se acaba todo. Y por lo tanto, no va a haber ninguna resurrección de ningún ser humano. Pero Jesucristo aquí está afirmando de la promesa de una resurrección. Segundo, miramos nosotros que Jesucristo aquí está afirmando sobre el poder soberano de Él, de poder resucitar a los muertos. Muchos dicen que Jesucristo fue solamente una persona que vino a este mundo, pero que no poseyó los poderes de Dios, que Él no era Dios. Pero Jesucristo aquí está probando de que Él sí es Dios. Y esto es el mensaje que el libro de Juan nos viene a comunicar. Porque aún el judío pensaba y creía de que Jesucristo era simplemente un humano, que Él no tenía poderes divinos, que Él no era Dios. Y Jesucristo aquí a declarar estas palabras nos está presentando de que Él tiene el poder soberano para poder resucitar a todos los muertos. Y por último, vamos nosotros a estudiar qué es lo que significa esto para cada uno de nosotros hoy en nuestros días. Whenever we look at this passage of John chapter 11 and verse 25, there are two things that this verse is making inference about. In other words, this verse is inferring some things that you and I should be aware of. First of all, we notice that Jesus Christ is inferring that there is a promise of the resurrection of all humanity. And the reason why this is very important is because nowadays we have people that don't believe in the resurrection of humanity. They believe that once we die, we are like Rover, dead all over. There will not be a resurrection of no humans at the end of the days. And therefore, we're going to be looking at the scripture, not only the Old Testament, but the New Testament, in demonstrating to all of us that there is a promise of the resurrection and when that resurrection will take place. Second, we noted that Jesus Christ is inferring through this passage by the affirmation that he is making us aware of, that he has the sovereign power to raise all humans from the grave. In other words, Jesus Christ is declaring that he is God. This is one of the problems that Jewish people could not understand, that Jesus Christ, being a human, possessed divine nature. They could not fathom that idea, because no human can demonstrate himself as to be divine. And therefore, many a times in the book of John, we notice where the Jews were very angry when Jesus Christ mentioned that he is God.
and that he had the sovereign power just like God has. So we are going to be looking at that third. We're going to be looking at what all of this means for you and me. You know, we see these things, we understand them. However, what does it mean for me personally? What Jesus here is relating to all of us. Así que primeramente, Jesucristo da la promesa de una resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos no era algo nuevo. A través del Antiguo Testamento, miramos nosotros en donde los profetas mencionaron concerniente una resurrección entre los muertos. Y en ocasiones miramos que hay versículos que uno tiene que prestar atención cuidadosamente para poder ver que sí está hablando sobre la resurrección de los muertos. Pero miramos nosotros que existen bastantes versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la promesa de la resurrección. Por ejemplo, y voy a mencionar solamente algunos, usted los puede leer y puede meditar sobre ellos. Pero vuelvo a repetir, son varios versículos en el Antiguo Testamento. En Job capítulo 19 y versículo 25 al 27, Job ahí está hablando de una resurrección de entre los muertos. Y luego tenemos Salmos, capítulo 30 y versículo 3. Salmos 49, versículo 15. El libro de Ezequiel, el capítulo 37. Ahí nos habla de la resurrección entre los muertos. Y luego tenemos Oseas, capítulo 13, versículo 14. Solamente algunos versículos que nos hablan sobre la resurrección de los muertos. ¿Y por qué es que los judíos que leían las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, ellos no podían mirar esto, no podían entender esto? Y quizás regrese a lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? De que ellos tenían vendas sobre sus ojos para leer, pero no entender, para ver, pero no entender bien lo que estaba escrito. Y esto es lo que Jesucristo nos da a entender concerniente a estos hombres. Incluso los menciona que eran ciegos, guías de ciegos, y que ambos iban a caer en el hoyo. Por lo que todo esto lo miramos nosotros en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando el apóstol Pablo es presentado ante el Sanedrín. En Hechos capítulo 23 y versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo, entendiendo que estaba ante el Sanedrín y que el Sanedrín estaba compuesto de saduceos y fariseos, y Pablo mismo en un tiempo siendo un fariseo, les viene a decir a este grupo de personas religiosos que él era acusado sobre la resurrección de entre los muertos. Bueno, usted ya debe saber lo que vino a causar esto entre los saduceos, porque los saduceos eran judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en esta doctrina importante que el Antiguo Testamento enseñaba. Y por lo tanto, cuando Pablo trajo a la cara esto al grupo de los fariseos, hubo una disensión, dice el texto, entre ellos. Solo que esto lo miramos en el Antiguo Testamento. Y vuelvo a repetir, hoy en día hay personas, hay grupos religiosos que creen lo mismo. No voy a dedicar tiempo ni elaborar más sobre esto, porque se nos llevaría parte del tiempo. Pero hay grupos religiosos, hay personas que aún también tienen la misma creencia de que Jesucristo, de que los muertos no habrán de resucitar al día postrero. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento ahora, miramos nosotros versículos bien simples y sencillos que nos harán entender de que sí va a haber una resurrección. Por ejemplo, miramos nosotros que en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, un texto que se usa mucho en los servicios fúnebres, un texto simple, sencillo, que nos menciona de la siguiente manera. Dice, no os maravilléis, vendrá tiempo
cuando todos los que están en el sepulcro habrán de oír su voz, es decir, la voz de Jesucristo. Porque en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que Jesucristo vendrá a este mundo en su segunda venida con voz de arcángel, en donde todos los que están en el sepulcro habrán de oír su voz. Todo lo que ahí claramente habla de la resurrección. ¿Y qué diremos de Apocalipsis capítulo 20 y versículo del 13 al 15, en donde habla de una resurrección de entre los muertos? En donde ahí miramos que todos los muertos, los que se encuentran en el Hades, hablando de las almas, los que se encuentran en el mar, en el sepulcro, donde quiera, habrá una resurrección de ellos. Y el famoso texto de Hebreos capítulo 9, versículo 27, está constituido que el ser humano muera una sola vez y después la muerte en el juicio. Para que exista un juicio, tiene que haber una resurrección, en donde todos vamos a resucitar, los que hicieron lo bien, a una resurrección buena, los que hicieron lo malo, a una resurrección de condenación. Vamos a resucitar. Ahí seremos juzgados por nuestro Señor Jesucristo, el varón que Dios ha puesto para este trabajo. Hechos capítulo 17 y versículos 30 y 31. Solo que sin duda alguna miramos nosotros que el Nuevo Testamento sí nos enseña concerniente a la resurrección de entre los muertos. Jesús afirma y viene a inferir sobre la promesa de una resurrección de entre los muertos. First of all, whenever we read John chapter 11 verse 25, we notice here that Jesus Christ is inferring concerning a resurrection of all those that will be in the grave. Now, once again, there are those people that believe that there will not be a resurrection. However, Jesus Christ here is making reference to the promise of the resurrection. And what book are they reading? I really don't know. Because the Bible is very clear in demonstrating to us that there will be a resurrection in the last days. For example, whenever we read the Old Testament, I'm just going to mention certain passages that talk about the resurrection of the dead. We have Job chapter 19 and verse 25 through 27. Also, there is Psalms 30 and verse 3. And there is chapter 49 and verse 15 of the same book of Psalms. We have the book of Ezekiel, the whole chapter 37, it's making reference to a resurrection of the dead. And then we have Hosea, chapter 13 and verse 14, that talks about the resurrection of the dead. And these are only a few verses of the Old Testament that do refer to a resurrection of the dead. So I really don't understand if they're coming from the Old Testament and where they're going to find passages that tells us that there is no resurrection of the dead. Whenever we come into the New Testament, we notice that this is also a New Testament doctrine. And we notice that there are several passages in the New Testament. But for argument's sake, let us use a couple of them. For example, John 5 and verse 28 and 29. These are verses that are used in funeral services, where Jesus Christ says, "Do not marvel, but the time will come that all of those that are in the grave shall hear his voice." Whose voice? Jesus Christ. He will come for the second time to this earth. He told the angels in Acts chapter 1 and verse 11, "The same way that you have seen Jesus Christ go up into the heavens, into the cloud, that's the same way that he will return to earth." So Jesus Christ will come back again for the second time. And when he comes back for the second time, in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 says that he will come back with the voice of an archangel, and all that are in the tomb will hear his voice. This is Jesus Christ. There will be a resurrection of the dead. He will be bringing them forth. And there are other verses that relate to us that there will be a resurrection. Revelation chapter 20 and verse 13 through 15. And what about Hebrews chapter 9 and verse 27, where it's
where it is stated that it is appointed unto man to die once, but thereafter comes judgment. There has to be a judgment. Judgment of who? Those that will be resurrected unto good, and those that will be resurrected unto condemnation. So there is a resurrection of the dead. But the Jews, some of them did not believe that. The Sadducees were people that did not believe in the resurrection of the dead. The Pharisees did believe in that. And when Paul presented himself before the Sanhedrin council, he was aware of that. And he brought that to their attention. This created a dissension among them. You can read this in Acts chapter 23 and verses 5 and 6. So there is a resurrection. A resurrection that will be manifested in the last days when Jesus comes, when this whole world, according to 2 Peter chapter 3 and verse 10, will be burned up. La segunda cosa, hermanos, que miramos nosotros aquí en Juan capítulo 11, versículo 25, es de que Jesucristo tiene el poder soberano sobre los muertos, o decir, para resucitar a los muertos. Y cuando yo miro esto, hermanos, yo miro por lo menos dos cosas. Primeramente, miro la muerte espiritual. Y segundo, miro la muerte física. Porque en la muerte espiritual, todos moremos. Todos venimos a morir. En la muerte espiritual, es cuando el pecado entra en mi vida, entonces yo vengo a morir espiritualmente. Es lo que pasó con Eva en Génesis capítulo 3. Ella murió espiritualmente. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Santiago capítulo 1, versículo del 13 en adelante, dice que cuando el pecado entra a nuestro ser por medio de nuestras concupiscencias, da luz a la muerte. Da luz a la muerte. Venimos a morir espiritualmente. Entonces, cuando venimos a morir espiritualmente, eso quiere decir que ya no tenemos ninguna relación con Dios. Esto lo viene a presentar Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, en donde Jehová Dios dice que Él no se ha apartado del ser humano, sino que el ser humano se ha apartado de Dios a consecuencias de sus transgresiones y pecados. Y así es. Nosotros como seres humanos nos apartamos de Dios a consecuencias de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, nos venimos a apartar del Señor, pero Dios no se aparta de nosotros. Entonces, estando en esa condición de muerte, Jesucristo es el que tiene el poder para volver a darnos vida. Eso se le llama una resurrección, pero es una resurrección espiritual. Y esto lo miramos nosotros, que es por medio del bautismo. Pero en el bautismo ocurren muchas cosas, que Cristo Jesús es lo primordial o es lo central de todo esto. Porque primeramente miramos nosotros que al muerto espiritualmente hablando, se le predica el Evangelio. Y al predicarse el Evangelio, entonces vienen a exclamar como aquellas personas que escucharon el Evangelio el día de Pentecostés. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos se dieron cuenta de que estaban separados de Dios. Ellos se dieron cuenta de que estaban muertos en sus pecados. Y ellos querían corregir su vida para que ellos volvieran a experimentar la relación con Dios nuevamente. Y preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2 y versículo 37. Y miramos nosotros que Pedro, le responde, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, el arrepentimiento que nos lleva al bautismo, miramos nosotros que en el bautismo ocurre algo, que miramos nosotros el poder soberano de Jesucristo para poder resucitar a la persona que se encuentra muerto en pecado. Y eso es de tener en contacto con su sangre. Y la sangre de Cristo es la única que puede resucitar a una persona espiritual muerto en el pecado, lo puede resucitar a una vida nueva.
primer lugar, porque Jesucristo vino a este mundo y vivió una vida sin pecado y murió de esta manera, en la cruz del Calvario, sin pecado. Y su sangre entonces, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, es la que viene a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Es la que viene a darnos remisión a nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Es la que es la propiciación para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 y 25. La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que venimos a tener contacto con ella en las aguas del bautismo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 que somos sepultados juntamente con Cristo en las aguas bautismales. Y luego dice que somos resucitados a una vida nueva. Lo vuelve a repetir en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos en pecados y transgresiones, nos ha dado una vida nueva. Eso es en la resurrección de Jesús, en la resurrección del pecador mediante el contacto con la sangre de Cristo Jesús. Es por esto que Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados con agua. ¿Con agua? El agua no tiene poder. Esto lo declara 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora nos corresponde, note, no quitando las inmundicias en nuestra carne, sino que dándonos una aspiración hacia Dios de una conciencia limpia, clara. Y esto ocurre únicamente, como dice Hebreos 9, 14, por medio del contacto con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo fui bautizado, tuve contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, entonces, al tener contacto con ella, tuve el poder para poder resucitar a una vida nueva. Y todo esto es el poder soberano de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte espiritual. Ahora, ¿aprendió esto el judío? ¿Entendió esto el judío? Todo esto es espiritual. Y lo vemos a través del Nuevo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero Jesucristo tiene ese poder. Nadie más. El hombre no puede resucitarte a una vida nueva. Únicamente Cristo Jesús. Por eso es que Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados. ¿Y lavar dónde? Con la sangre de Cristo Jesús. Pero segundo, miramos nosotros que Jesucristo aún también tiene el poder para resucitar a los muertos. Físicamente vamos a morir. Vuelvo a repetir, Hebreos 9, 27. Está constituido que todos nosotros vamos a morir. Vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Cómo quisiéramos saber cuándo vamos a morir? David fue un hombre que tuvo esa curiosidad. Y en Salmos 39, versículo 4, dice: Señor, hazme conocer el día de mi fin. Es decir, ¿cómo voy a morir? Pero nadie lo sabe. Solamente Dios sabe cómo vamos a morir. Esto lo declara Salmos 139 y versículo 16. Entonces, vamos a morir físicamente. Algunos quizás en una edad avanzada, otros jóvenes, qué sé yo, pero vamos a morir. Y cuando muéramos, entonces vamos a ser sepultados. Pero dice la palabra del Señor que vendrá tiempo cuando todos los que estamos en el sepulcro, todo lo que hemos muerto, vamos a resucitar. Y Filipenses capítulo 3 y versículo 21 nos enseña que vamos a tener un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. Pero este es el poder de Jesucristo. Jesucristo, Juan capítulo 5, dice: así como el Padre tiene el poder para dar vida, yo tengo poder para dar vida. ¿Cómo se habrá de llevar a cabo todo esto? Yo no lo sé. La Biblia no lo explica en detalle cómo será esto, pero vamos a volver a resucitar, vamos a volver a tener vida, una vida diferente, como dice Filipenses 3:21, pero vamos a tener vida, y todo esto lo va a hacer Jesucristo, que nos va a resucitar de los sepulcros, nos va a dar vida y nos va a mantener en esa postura hasta que todos seamos juzgados. ¿Y quién es el que va a juzgar? Jesucristo.
Entonces, esto también se refiere el versículo 25 de Juan capítulo 11. Whenever we read the second part of, well, whenever we see the second reference of what Jesus Christ is inferring in verse 25, is that he has the sovereign power to resurrect all who are dead. But whenever we use the word dead, we need to understand that there's two types of death. There is the spiritual death, and there is the physical death. So the question now becomes, does Jesus have the sovereign power to raise both, either from spiritual death and also physical death? And the answer is yes. Physical death occurs whenever we depart from God. For example, in Genesis chapter 3, there is the spiritual death. Whenever we depart from God, in Genesis chapter 3, Eve departed from God because she sinned. That is made to us clearly in 2 Timothy chapter 2 and verses 11 and following. She found herself spiritually dead. Now, whenever we go further on into Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2, we notice there that Isaiah is making reference that we become spiritually dead because of our transgression and our sins. We depart from God. But then we go to Romans chapter 6 and verse 23, that the wage of sin is death. But we're still alive, but we're dead. We're dead in our transgressions, in our sins, as Ephesians chapter 2 and verse 1 makes us aware of. So Jesus has power to bring us back again into life, to a spiritual life. He has that sovereign power to do that. And the reason why he has that sovereign power is because he is the one that has come to this earth. He has lived a sinless life, according to scriptures, and he has died a man without sin. In order for you and me to be able to have an opportunity to have life again. But that spiritual life is given to us whenever the person who is a sinner is baptized into water. This is the method that Paul brings to us in Romans chapter 6 and verse 3 and following. Because it is in that spiritual baptism, or whenever we're baptized, that we come into contact with the precious blood of Jesus Christ. You see, Jesus Christ shed his blood in order to redeem us from sin. Ephesians chapter 1 and verse 7. He is our propitiatory in order for us to be able to do away with sin. Romans chapter 3 and verse 24 and 25. The blood of Jesus Christ cleanses us of dead works, of a dead conscience. Hebrews chapter 9 and verse 14. And whenever we are baptized, we come in contact with the blood of Jesus Christ. We have already made that statement before. We notice that Ananias tells Saul, "Why dost thou tarry? Arise and be baptized, wash away your sins." With water? 1 Peter chapter 3 verse 21 makes us aware of the fact that water does not cleanse us, but gives us an aspiration of a clear conscience unto God. What does that? Hebrews 9:14, it is the blood of Jesus Christ. So all of that comes together within baptism, and therefore when this happens, we are justified, we're sanctified, and we're raised into the newness of life. That's what Ephesians chapter 2 and verse 1 makes reference to. So he has the sovereign power of giving us life, spiritual life. Second, he has the sovereign power of resurrecting us from our graves. And we have already seen verses that allude to that. John chapter 5 and verse 28 and 29. You see, one day we're going to die. Now, we don't know how we're going to die. We don't know when we're going to die. Some of us would like to know when we're going to die. We're like David in Psalms 39 and verse 4. God, show me the end of my days. But God is not going to show us the end of our days. He has told us
then we're going to die. But he is not going to show us exactly when, the hour, the minute, and the day. But we're going to die. Hebrews chapter 9 and verse 27 says that it is established unto man to die once, and after death comes the judgment. So we're going to die. And once we die, it is not the end of our life. Because we're going to be resurrected by Jesus Christ. I'm talking about the physical death. We're going to be resurrected by Jesus Christ in order that we may be judged. And judgment will start first by him to the church. That is 1 Peter chapter 4 and verse 16 and following. But that's the second thing that we notice here within the Bible. And finally, y por último, hermanos, ¿qué es lo que significa todo esto para mí? Bueno, lo que significa es de que si Jesucristo entonces es la resurrección y la vida, eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que acudir a Él para que nosotros seamos resucitados. Si usted se encuentra en pecado, para que usted sea resucitado a una vida nueva. Es el único que le puede dar esa vida nueva. Y segundo, para que tenga esperanza en el día postrero de ser resucitado y para pasar una eternidad con Jesucristo. Porque contrario a lo que digan algunos religiosos, de que cuando uno muere hay un lugar de entremedio que usted puede hacer obras para poder corregir todos sus daños que hay en la tierra, eso no existe en la Biblia. Uno muere y ahí se acaba la oportunidad. Cuando uno muere se acaba la oportunidad, por lo tanto entonces ahorita es el tiempo cuando uno tiene que aceptar a Cristo Jesús. Y segundo, significa de que mi esperanza en Cristo Jesús no termina con la muerte. Por eso Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? La muerte no termina con nuestra esperanza. Venimos nosotros a tomar una pausa hasta que Jesucristo regrese, pero continuaremos con nuestra vida por una eternidad con Cristo Jesús. Porque Él nos va a resucitar en el día postrero. Y es por esto que yo me guardo irreprensiblemente, es por esto que yo mantengo de ser lo más fiel que pueda ser, para que así pueda yo tener la esperanza de que al morir, ahí no se acabe todo, sino que cuando Cristo venga pueda resucitar juntamente con Él. Esto pues es lo que significa la palabra de Dios. And then the last part here is, what does this signifies for me? What does it have for me? Verse 25, when Jesus Christ says, I am the resurrection and the life. It means, first of all, that if I find myself in sin, that I have an opportunity to make things right with God, and that Jesus Christ is the only answer to all of this. Second, it means that when I die with hope, knowing fully well that whenever he comes again for the second time and I resurrect, I will resurrect to join him for a life of eternity with him. This morning, as we come to the conclusion of this subject matter, where do you stand? What needs do you have? Jesus Christ mentions to you that he is the resurrection and that he is the life. Would you not want to come to him if you haven't done yet? En esta mañana, hermano, mientras que terminamos este tema, ¿en dónde se encuentra usted? Cristo Jesús ya le ha dicho que es la resurrección y la vida. Cristo Jesús es la única esperanza. ¿En dónde te encuentras? ¿Te encuentras en pecado? Cristo te puede ayudar. ¿Te encuentras sin esperanza? Cristo te puede ayudar. Pero la decisión es tuya. Y esperamos tu respuesta. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.
21:36. Vamos a entonar el himno 36. Pecador, ven a dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, mal buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuelas que huyó del rey, he aquí tu veneno, Señor, los hombros llevadas serás, de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, tu buen Salvador. Es así, hermanos, como hemos terminado un culto más de oración a nuestro Padre Celestial, vamos a hacer la última oración. Todos en nuestras casas vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en palabras de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Padre, porque en este día nos ha dado la vida y la salud y el privilegio, Padre, de reunirnos como su iglesia, como su pueblo, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Algunos lo hicimos, Padre, físicamente, pero todos lo hicimos, Señor, unidos en espíritu y en verdad. Le pedimos, Padre Celestial, que la adoración que ofrecimos en esta mañana la haya recibido, Señor, con un grato delante de su presencia. Y que en este día, Padre, todos hayamos aprendido lo que por boca de nuestro hermano Alfonso nos acaba de decir. Y que eso nos anime, Padre, a vivir vidas santas delante de su presencia, para que sea en vida, Señor, o en muerte, miremos su rostro un día cara a cara. Le pedimos, Padre Celestial, que nos mantenga, Señor, como hasta hoy,
Que nos protege, Señor, de este virus que cada día se echa en nuestras vidas. Pero siempre, Señor, confiando en que está con nosotros. Y que un día, Padre, nos dará la oportunidad nuevamente de reunirnos con su pueblo para estrechar las manos de nuestros hermanos y juntos, Señor, poder alabarlo y glorificarlo. Amén. Padre Santo, le pedimos, Padre Celestial, que en este día nos acompañe en nuestros hogares, Señor, y permita que regresemos y encontremos todo como lo dejamos. Pero también, Señor, que cada día que pasa en nuestras vidas nos proteja, Señor, nos cuide de todo mal y de todo peligro. Bendiga a mis hermanos enfermos, familiares de mis hermanos que se encuentran delicados de salud. Pedimos, Señor, que usted ponga su mano misericordiosa sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, también porque Daniel y Lorena tienen su bebé y todo salió bien, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Pedimos, Padre, que sea con ellos, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia, Señor, para poder criar a este niño, Señor, en el camino de la santidad. Amén. Y que cuando él sea grande, Padre, también nos aparte de su camino. Le pedimos, Padre Celestial, que usted cubra cada una de las necesidades de su iglesia y usted la conoce mejor que nosotros. Ponga su mano misericordiosa sobre cada uno de ellos. Padre Santo, perdona nuestras faltas, nuestros errores que cometemos delante de usted y pase por alto, Señor, todo aquello que lo tenga. Todo esto lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén.